El gobierno nigeriano, encabezado por Muhammad Buhari, ha iniciado el proceso de liberación de presos en algunas regiones del país y ha llamado a los jueces para que liberen a todos aquellos que llevan más de 6 años encarcelados en espera de juicio. En el estado de Kebbi, por ejemplo, ya se han liberado a 111 presos a los que además se les han anulado las multas y se les han dado cerca de $25 a cada uno para que puedan regresar a sus lugares de origen. El presidente Buhari señaló que la sobrepoblación de las cárceles representa un peligro no solo para los reclusos, sino también para la población en general, por lo que llamó a que sean liberados todos los que no estén siendo acusados de crímenes graves. La medida es consecuente con el perdón otorgado por el gobierno hace 2 semanas, cuando se indultó a 2.600 internos que tenían más de 60 años, tenían una enfermedad terminal o tenían menos de 6 meses para cumplir sentencias de 3 años o más. Nigeria es el país más poblado de África, con 200 millones de personas. Hasta el momento, según información oficial, ha registrado 782 casos confirmados de contagio y 25 muertes.